In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos esta noche porque podemos venir en el nombre de Jesús. Y gracias por esta hermosa música que eleva nuestro corazón al cielo, que nos ayuda a tener la mente preparada para conectar contigo mientras que tu Espíritu nos habla. Así que, Señor, yo oro que esta noche, de verdad, tú hables a nuestro corazón, que podamos ver a Cristo, que podamos entender su palabra. Guíanos. Habla aún a pesar de las limitaciones del lenguaje humano y que todos seamos bendecidos en lo que tú quieres que aprendamos. Te oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En abril de 1999, mi esposa y yo veníamos en un avión que iba a aterrizar en Nueva York. Y veníamos de Luisiana y veníamos a Nueva York a trabajar, a hacer un asunto de trabajo. Y conforme estábamos sentados en el avión, había y estábamos llegando ya cerca de Nueva York y había una aeromoza allí que estaba ahí al lado nuestro. Y empezamos a hablar un poco con ellos, eran muy amigables, y le preguntamos qué es lo que se puede ver en Nueva York, además de los cabarets y los clubs nocturnos y todo eso. ¿Qué hay para ver? Y dijeron, bueno, hay cosas, muchas cosas. Y una de las cosas que puede ver es que ahora hay un hombre que está siendo enterrado vivo en Nueva York. Dijo, ¿cómo es eso? ¿Uno que está enterrado vivo? Dijo, sí, sí. Hay uno que es un mago de esos que hacen esos trucos, esas cosas, y lo están enterrando afuera, cerca de uno de los edificios de Donald Trump. Dice, y hemos oído que esto es algo tremendo para ver. Lleva varios días enterrado. Así que nosotros pensamos, bueno, vamos a ir a ver. Fuimos caminando, no estaba muy lejos de donde nos encontrábamos. Y yo me acuerdo que en Luisiana, cuando estábamos allí, dijeron, bueno, pienso que voy a llevar el abrigo verde, un abrigo grande. Y yo dije, no, porque no va a hacer frío. Dijeron, no, pero uno nunca sabe, a lo mejor en Nueva York hace frío. Lo que yo estaba pensando es, no lleves el abrigo para no tener que llevarlo yo. Y ustedes saben cómo siempre hay poco espacio en las maletas, pero en fin, al final lo puso. Así que íbamos caminando y llevaba ella el abrigo verde y yo andaba helado de frío. Así que llegamos a donde estaba ese edificio de Trump y donde estaban, había mucha gente viendo ese espectáculo. Y entonces cuando nosotros nos encontramos con la realidad de que ese muchacho, David Blaine, es uno de esos magos que arriesgan su vida haciendo este tipo de cosas. Estaba en una caja de cristal transparente con muy poquito espacio para moverse. No se podía moverse. Estuvo más de una semana enterrado allí. Tenía solo 2 o 3 cucharaditas de agua nada más. Y había como más de 3 o 4 toneladas de agua encima de él. Así que ahí estuvo enterrado durante una semana, allí sin moverse. Y yo pensé, aquí hay algún tipo de truco o algo, porque ¿quién puede estar enterrado?
pero yo vi que un amigo mío le saludó con la mano y él también movió la mano, así que me di cuenta que no había truco. Y finalmente él lo sacaron y estuvo hasta en la televisión y todo. ¡Wow! ¿Quién quiere estar enterrado vivo? Sin embargo, cuando yo pensé un poco más acerca de esto, ¿sabes qué? Hay mucha gente hoy día que están enterrados vivos. Hay gente que están enterrados vivos en las iglesias cristianas. Vamos a pensar por esto en un momento. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, porque Cristo mismo habló de eso en las últimas palabras que dijo antes de subir al cielo. Dice en San Mateo capítulo 28, «Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Dijo el Señor, «Vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas partes y bautícenlos». Así que este asunto del bautismo tiene que ser importante porque esto es una de las últimas cosas que Él les enseñó a sus discípulos. Si uno mira en la Biblia, en el Nuevo Testamento se menciona muchas veces el bautismo. Es una de esas cosas que están bien claras en la Biblia. Sin embargo, cuando uno habla con la gente, uno se da cuenta que hay muchas opiniones en cuanto a eso. Gente que tienen diferentes ideas. Por ejemplo, hay gente que dice que hay solamente bautismo por inmersión. Otros dicen, no, nosotros echamos un poquito de agua en la cabeza de los niños. De nuevo, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a eso. En Efesios capítulo 4 dice en el versículo 5, hay un Señor, una fe, ¿y cuántos bautismos? Un bautismo. Es decir, no quiere decir que no puedes bautizarse más de una vez, eso lo veremos al rato, pero es decir, un método de bautismo. Hay algunos que se bautizan con pétalos de rosa, otros con aceite en la cabeza. Hay uno que hasta lo bautizó por teléfono a su hijo. Así que uno no puede decir una cosa es igual que la otra porque el Señor dice que hay una manera correcta de hacerlo. En North Carolina, yo estaba ahí en el norte de Carolina y hubo una iglesia que en una iglesia grande que había como 100, 200 personas que querían bautizarse y se iban a bautizar todos a la vez. Y entonces, como lo hicieron, fue en el estacionamiento de la iglesia, salieron todos para bautizarse. Así que todos los 100 o 200 personas estaban allí, todos estaban en el parking, en el estacionamiento, y entonces llamaron al departamento de bomberos. Y vinieron con los camiones de bomberos y con esas mangueras, imagínense, le echaron un tipo de spray y entonces empezaron a sprayar a la gente con agua, a ducharlos con agua y la gente estaban contentos celebrando el bautismo. Así que se imaginen, si es eso lo que es el bautismo, entonces cualquiera puede bautizarse de cualquier manera. Pero yo no estoy seguro que esa es la manera bíblica. Bueno, algunos pensarán, bueno, ¿qué más da? ¿Tiene esto que ver con el bautismo? Claro que tiene que ver, porque en la palabra de Dios dice en Apocalipsis que hay las personas que se van a salvar son los que siguen los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Y las personas que han sido salvos, los santos de Dios, van a seguir las instrucciones de la Biblia. Y si Dios ofrece una bendición para el bautismo, la gente debe de seguir lo que Jesús dice, las instrucciones de Jesús, no lo que dice la gente, sino que hacen lo que es importante para Dios. En San Mateo capítulo 3 vemos el ejemplo de Jesucristo. Miren cómo dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia.
y después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Ahora fíjense bien, antes de continuar, Jesús dice, subió luego del agua. Es decir, que subió del agua, quiere decir que estaba dentro del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto nos dice algo del bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, su padre no pudo contener su gozo y dijo, estoy bien complacido, tengo complacencia con mi Hijo. Jesús fue bautizado en el río Jordán. El río Jordán nace por allá en el norte y baja más de 150 millas hasta el Mar Muerto. Y es en realidad lo que es la frontera entre Israel y Jordania. No es un río muy grande, pero es estrecho en algunas partes, pero Jesús allí fue bautizado. Allí fue donde Jesús fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado allí? Bueno, la Biblia dice en el Evangelio de San Juan que Juan el Bautista bautizaba allí, dice, porque había mucha agua. Porque si fuera suficiente echar un poquito de unas gotas de agua en la cabeza de la gente, entonces podía llevar una botella y una cantimplora a un bautizar en el desierto echando unas gotitas de agua. No, dice, tuvo que ser en el río donde hay mucha agua porque el bautismo era por inmersión. Y esa es la manera bíblica del bautismo. Hay algunos que dicen, bueno, pero ¿qué más da, verdad? Yo amo a Dios, ¿qué más da si cómo soy bautizado? Soy un cristiano, yo adoro al Señor, voy a la iglesia. Obviamente no tiene importancia si voy por este paso, por este rito o no. Díselo eso a uno que dice, fui a la escuela, a la universidad, ¿para qué ir a la graduación? Pensé que no era importante. Mi novia, hemos decidido vivir juntos. ¿Para qué ir por el ritual del casamiento? No, no. Dios nos da el bautismo y dice que es importante. No de un punto de vista legalista, sino porque la lección espiritual es sumamente importante. Por ejemplo, miren, hay otro ejemplo de un bautismo bíblico en Romanos capítulo 8. No he dicho Romanos, no. Hechos, capítulo 8. Miren cómo dice en el versículo 35. Y aquí Felipe, que fue guiado por el Espíritu del Señor al desierto para que se encontrara con un etíope, que era un oficial de la reina de Etiopía, y dice que este hombre estaba leyendo en el libro de Isaías. Y entonces Felipe empezó abriendo las escrituras y le explicó, le predicó a Jesucristo, y llegaron a un lugar donde había cierta agua. Y el etíope le dijo, aquí hay agua, ¿por qué impide que yo sea bautizado? Dice, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces mandó que se pararan al carro y bajaron ambos al agua, el Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron ambos del agua, así que estaban en el agua y entonces terminaron el bautismo y subieron del agua, el Espíritu de Dios tomó a Felipe y el eunuco ya no le vio más y prosiguió su camino gozoso. Hay gozo cuando uno se bautiza. Cuando seguimos las instrucciones de Jesús y nos bautizamos, es algo que nos va a dar gozo. Nos gozamos y estaremos contentos cuando la voluntad de Dios se hace en tu vida, se cumple en tu vida. Este etíope se bautizó por inmersión. Porque en realidad no se puede bautizar uno de ninguna otra manera. Tú puedes creer que sí,
porque a mí, cuando yo era niño, a mí me bautizaron así, me echaron unas gotitas de agua en la cabeza. Podemos llamarlo bautismo, pero no es, porque la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo. La palabra baptizo en griego quiere decir sumergir completamente dentro del agua. Es la palabra que se usa para teñir, para tintar la ropa. Por eso en aquella época se metía el tejido dentro del agua del tinte hasta que todas las fibras del tejido habían aceptado el color. Y dice, de la misma manera, el ser humano, al meternos completamente sumergidos en el agua del bautismo, cada fibra de tu cuerpo está recibiendo a Cristo completamente. El bautismo solamente puede ser por inmersión, sumergido dentro del agua. Jesús fue claro en que era importante por su propio ejemplo, porque él mismo se bautizó. Y él dijo que había que bautizarse. Dijo que era importante. En San Marcos capítulo 16, dice, el que creyere, dice, y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, Jesús dijo que había dos puntos importantes. Uno es creer, que es algo que sucede interiormente, y la demostración exterior después de creer, que es la demostración externa de esa creencia, que es el bautismo. Esos dos principios son importantes para Jesús, el creerlo interiormente y el demostrarlo exteriormente con el bautismo, porque esa es la señal o la evidencia de ese cambio que ha habido en tu vida, de esa aceptación que tú has hecho de Cristo en tu vida. Por eso Jesús lo demostró y lo enseñó. La oportunidad del bautizarse es la manera de dejar a un lado, de lavar tus pecados, de expresar tu lealtad a Dios. Jesús fue bautizado y es nuestro ejemplo en todas las cosas. Jesús no fue bautizado porque era pecador, él no tuvo pecado. Pero Jesús lo hizo porque quería identificarse con sus hermanos y hermanas que somos nosotros. Esta es una manera de Jesús de darnos el ejemplo correcto para que nosotros siguiéramos en sus pasos. Al bajar la persona al agua es como un entierro. Es como si estuviéramos enterrándonos vivos. ¿Saben que eso es lo que dice la Biblia? Miren, Colosenses 2 dice, sepultados con él en el bautismo. Uno no puede poner un muerto y echarle un poquito de tierra así sobre la encima. No, no. Enterrados completamente. Nosotros al bautizarnos somos enterrados, sepultados por Cristo. Ahora, normalmente el entierro sucede después de que la persona ha muerto. Tú no entierras a alguien hasta que no haya muerto, ¿no es cierto? Imagínense qué terrible sería que alguien fuera enterrado vivo, ¿verdad? Pero el bautismo es un ser enterrado, en realidad, sepultados cada día. Son enterrados. Pero tiene que suceder después de que haya habido esa muerte espiritual. La Biblia nos enseña que cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, nosotros morimos al pecado, morimos al mundo. Es una muerte en realidad. Y uno tendría que estar contento de ese tipo de muerte. Porque nosotros sabemos lo que somos. Pero cuando venimos a Jesús, Él quiere que la persona antigua, el viejo hombre, haya muerto
y quiere hacer de ti una persona nueva. Cuando uno es bautizado, uno muere y sale del bautismo y uno sale como una persona nueva. Por eso una muerte ha tenido lugar. No es una transformación estética nada más. Hay programas en televisión que ven una casa vieja, la pintan, la redecoran, pero sigue siendo la misma casa vieja. Pero Jesús lo que está hablando es que Él es como si la tumbara completamente, la demoliera completamente, la hubiera explotado en mil pedazos. Y entonces la recrea, la hace nueva. De la misma manera sucede con nuestra vida. El Señor nos renueva completamente. En Romanos capítulo 6, miren cómo dice. ¿No sabéis que los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte? Así que somos muertos. Igual que Cristo murió, así nosotros hemos sido también enterrados, muertos con Cristo. ¿Por qué? Porque el bautismo representa la muerte, representa esa muerte de la antigua persona. Yo recuerdo el día que fui bautizado, cómo me sentí, el gozo que me sentí. Yo estaba en el agua. Estamos enterrando a alguien y voy a salir nuevo. Yo necesito eso, no estoy impaciente. Y me sentí tan agradecido a Dios de que mi vieja persona había quedado enterrado en el agua y que la nueva persona que sale es una nueva criatura en Cristo. Y eso no se puede hacer simplemente echando unas gotitas de agua en la cabeza. En el versículo 5 dice, si hemos sido igual que fuimos muertos con su muerte, seremos también resucitados, porque el mismo hombre viejo es crucificado con él, para que el hombre viejo sea destruido, para que no sirva al pecado ya más, porque aquel que ha muerto al pecado es libre del pecado. Así que una vez que uno ha muerto a la vida antigua, uno ha sido liberado. En Romanos 6, 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No entendemos cómo funciona. Pero una cosa sí sabemos. Vienes a Cristo como eres. Pero una vez que aceptas a Cristo, ya no eres más el que eras antes. Ahora eres una persona nueva y diferente. Así que no tienes que servir al diablo más. No tienes que ser esclavo del pecado ya más. Hay gente que siguen siendo esclavos del pecado, pero Cristo vino a morir y firmó ese decreto de emancipación para que no seas esclavo más del pecado. Puedes tener la completa libertad. Y cuando estás siendo bautizado, estás diciendo, gracias, Señor, por haberme dado la libertad completa. El bautismo es la tumba al pasado, y la renovación de tu vida. Tus pecados han sido enterrados y olvidados por Dios y se te da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad a la vida. Es como un borrón y cuenta nueva. No importa lo malo que fuiste en el pasado, no importa los errores que cometiste antes, ahora has decidido no servir al pecado y seguir a Cristo. Dice en Gálatas 3, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando yo he sido bautizado, dices, estoy sirviendo a Cristo, al que ha cambiado mi vida.
ya no soy esclavo del pecado, ahora soy siervo de Dios. Y Dios te ofrece esa experiencia a cada uno de nosotros. Recibes una nueva dirección en tu vida, una nueva libertad, un nuevo poder. Es como el cruce del Mar Rojo. Ustedes recuerdan en 1 Corintios 15, dice que lo que le pasó a Israel le pasó como un ejemplo, una lección para nosotros. Fueron escritas para nuestra enseñanza. Las esperanzas de los israelitas nos ayudan a entender la experiencia cristiana. En Egipto estaban esclavos, los israelitas estaban siendo esclavizados. Dios no los dejó allí, le envió a su líder Moisés para que los liberara. Una vez que salieron libres de Egipto, le dijo que okay, ahora vámonos simplemente. No, pero antes de irse, había entre la tierra prometida y Egipto el Mar Rojo y tenían que pasar por el agua antes de llegar a la tierra prometida. Y la Biblia dice que se abrió el mar y pudieron pasar los israelitas por medio del Mar Rojo y llegaron al otro lado, hacia la tierra prometida, a Canaán. Claro, les llevó un tiempo llegar, pero lo importante es que uno acepta a Cristo y ya está caminando por las calles de oro. No, a veces uno tiene que tener una peregrinación en la vida. Y así fue lo que sucedió. Antes de que Cristo venga, estamos esclavos del pecado, esclavos de ese amo que se llama Satanás. Pero a través de Cristo hemos sido salvos por Él. Él nos libera para ir a la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, pasamos por el agua, igual que pasó el pueblo de Israel por el Mar Rojo. Y eso es lo que dice la Biblia. Cuando yo era un niño, a mí me bautizaron echándome unas gotitas de agua. Yo sabía que había gente que se bautizaban por inmersión. Y algunos iban al río, o iban al lago, o incluso en la iglesia tienen esos bautisterios donde la gente se mete. Y yo pensé, eso es interesante, ¿por qué lo hacen diferente? Y ya dije, alguien está haciendo las cosas mal. La Biblia debe decirlo de una manera clara. Yo tenía curiosidad. Si la Biblia está clara, ¿cómo es que hemos llegado a este punto hoy día? En el que se bautiza la gente con rosas, pétalos de rosa, otros echando unas gotitas de agua por aspersión. ¿Cómo es eso? Bueno, déjenme que les diga. Hasta el siglo XII o XIII, la iglesia se bautizaba a la gente por inmersión. Tú puedes ir en catedrales antiguas, en donde hoy día se bautizan a los niños pequeños, pero en aquella época lo bautizaban por inmersión. Es increíble. Es más, en la Torre de Pisa, en Italia, es una iglesia. Y en la iglesia hay un bautisterio, una pila bautismal muy grande, porque así es como se bautizaba a la gente en aquella época. Sin embargo, hoy día no se bautizan así. ¿Cómo es que ahora se bautiza a la gente echando agüita en la cabeza? ¿Cómo es eso? Uno puede leerlo en los libros de historia. Por ejemplo, miren, hay un libro del cardenal Gibbons que se llama Fe de nuestros padres, que dice, durante los primeros siglos del cristianismo, el bautismo era siempre por inmersión. Pero desde el siglo XII comenzó la práctica del bautismo por aspersión, es decir, echando agua en la cabeza de los niños en la Iglesia Católica, ya que era considerado más práctico y más conveniente. Así que decidimos nosotros las cosas espirituales por lo que nos conviene, por lo que es más práctico, obviamente no. Así que la Iglesia fue la que lo cambió, porque era más conveniente. Y es otro asunto también, otra razón. Yo recuerdo a mi hermano, tuvieron una niña y mi hermano no iba a la iglesia. Y mi padre le dijo, oye, ¿por qué no bautizas a la niña? Porque si la niña muere, se va a ir al infierno. Y eso es una manera muy interesante.
¿Cómo vas a ir al infierno siendo una niña pequeña recién nacida? Y todo viene de la idea del pecado original, porque dice, como todos somos descendientes de Adán, todos ya venimos con el pecado original de Adán. Y si uno muere sin haber sido bautizado, todavía tiene el pecado original y obviamente ese baby, ese niño, pues va a ir al infierno porque no ha sido bautizado y todavía tiene el pecado original. En la Biblia no dice que hay un pecado original. No. Tú no eres culpable por el pecado de tus padres o de tus antepasados. Tú eres culpable del pecado que tú has cometido. Así que el bautismo original bíblico es por inmersión. El bautismo de echarle gotitas en la cabeza es un resultado de la tradición, no de la palabra de Dios. Y yo un día dije, bueno, quiero bautizarme. Y entonces dice la Biblia cuáles son los pasos que hay que seguir. La Biblia dice que no es difícil, pero el Señor te invita y hay tres simples pasos o requisitos para el bautismo. En Hechos capítulo 2 dice, arrepiéntete y sé bautizado. Así que lo primero que uno tiene que hacer antes de ser bautizado es arrepentirse de sus pecados. Es decir, si tú quieres casarte con Jesús, tienes que dejar de salir con el diablo. Es decir, tienes que decidir no pecar y arrepentirte de los pecados cometidos. Número dos, tienes que creer de todo corazón. Jesús, cuando habló a las personas, siempre les invitaba a creer en Cristo como el Salvador. Así que arrepentirse, creer. ¿Cómo te puedes bautizar si no crees en las cosas de Dios? No, el hecho de que quieres bautizarte es porque tienes que haber creído antes. Y número tres, en San Mateo 28 dice, id por todo el mundo, predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos arrepentimos, creemos y aprendemos. No tiene uno que sacar un doctorado, no tiene uno que ser especialista en alguna cosa, no. Hay que aprender lo básico, lo más elemental. Y muchas veces los matrimonios se divorcian y se separan porque entraron en el matrimonio sin saber lo que hacían. Y hay personas que dejan la iglesia también porque no han aprendido todo lo que tienen que aprender para tener una relación estrecha con el Señor. Por eso, el bautismo son tres condiciones. Arrepiéntete, cree y aprende. ¿Puede un niño recién nacido hacer esas tres cosas? Obviamente no. Por eso nosotros no bautizamos a los niños. Eso no es bíblico. Un baby no ha pecado todavía. En el tiempo de Jesús lo que hacían es que traían los niños al templo y los dedicaban al Señor. Eso fue lo que hicieron con Jesús también. Bendecían a los niños, a los padres, para que criaran a los niños en los caminos de Dios. Jesús fue dedicado en el templo, pero no fue bautizado hasta que tenía 30 años. No bautizamos a los niños, no deberíamos. ¿Cuán adulto tiene que ser uno? ¿Cuán viejo tiene que ser? Bueno, no hay una respuesta fácil. Si uno tiene, si es suficientemente adulto el niño para ser perdido, pues tendría que ser suficiente adulto para ser salvo. No hay una edad determinada. Pero si tienes pregunta, puedes hablarme en cuanto a eso. No hay una edad fija. Es el entender lo que quiere decir la salvación, entender el aceptar a Cristo. En San Juan capítulo 3, hubo un hombre que vino a Jesús, se llamaba Nicodemo. Él era uno de los dirigentes, era un fariseo. Él era importante en aquella época. Y entonces empezó a decirle quedar bien con Jesús. Y Jesús llegó al punto y le dijo,
De cierto, cierto te digo, excepto que un hombre, a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y él es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico de nuevo. Es decir, haber sido nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Y dijo, ¿cómo un hombre, siendo ya mayor, puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No, él lo sabía. Ellos sabían que una persona que se convertía al judaísmo era como si naciera de nuevo. Pero él estaba simplemente argumentando, discutiendo, y el Señor le dijo, te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Está hablando de la conversión interior y del bautismo exterior. Nacido del agua y del Espíritu. Nacido del Espíritu, porque dice la palabra de Dios que en el bautismo puedes recibir al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quiero que lo entendamos bien, porque la promesa de Jesús es que vamos a recibir el don del Espíritu Santo. En Romanos 8 dice, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. El ser nacidos del Espíritu quiere decir que es Dios el que te guía en tu vida. A los que lo recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Poder. Cuando uno viene a Cristo, uno recibe poder en tu vida. Cuando vienes a Cristo, hay la gracia que empieza a trabajar en tu vida. Y Él dice, todo poder me ha sido dado. Y te conectas a ese poder. Y eres diferente. Si no has cambiado, no has venido a Cristo. Pero cuando uno nada en contra de la corriente, es difícil, pero cuando el poder de Cristo te ayuda, puedes ir adelante. Hay una palabra que hay personas que no entienden, y la palabra es importante, es una palabra clave. Es la palabra rendirse. Venimos a Cristo y nos invita a rendirnos. Cuando uno se surrende, levanta la bandera blanca. Y algunos hemos estado luchando, peleando contra Dios. Y uno ya no quiere continuar peleando, resistiendo. Ya los compañeros, las cosas del mundo ya no te gustan. Y el Señor dice, ríndete y sígueme. Deja que mi voluntad se haga en tu vida, se cumpla en tu vida. Ríndete. En Gálatas 3, el versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora le pertenecen a Cristo. Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso es rendirte. Todos los que han sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, uno de los que todos los jóvenes querían era ser parte del equipo de rugby. El rugby es parecido al fútbol americano. Es parecido. Decimos que el rugby es como el fútbol americano, pero para hombres de verdad. Es decir, que si puedes ser parte de ese equipo y solamente hay 15 en el equipo, esos 15 son la gente más especial. No tienes que ser campeón, pero ser parte de toda la escuela, solamente de los 15 que pertenecen al equipo, es importante. Ahí, los equipos inferiores tenían jerseys y camisetas que no eran muy bonitas, pero el primer equipo de rugby tenían unos uniformes especiales.
Oh, yo estaba deseando ponerme esa camiseta. Y cuando entramos en los vestuarios, mi primer juego, y entré allí en el vestuario y yo agarré aquella camiseta con el número 8 y con cierta reverencia me la puse, número 8, y tuve una transformación. Pienso que crecí como 8 o 10 pulgadas más. Ah, me sentía como 2 metros de alto. Me sentía como un campeón porque me puse la camiseta del equipo. Ya me creía yo que era alguien importante. Y éramos un equipo bueno. Porque el llegar a ser parte del equipo era algo importante. Es lo mismo cuando uno es bautizado, porque dice la Biblia, es revestirse de Cristo. No quiere decir que tengamos que ser orgullosos, pero si te has bautizado, estás en el equipo vencedor porque es el equipo de Cristo. No estoy hablando de arrogancia, estoy hablando de esa confianza, de saber que ya no estoy solo en el mundo, sino que estoy con Cristo. Él está a mi lado. Soy parte de su equipo. Porque cuando te has bautizado, te has revestido de Cristo. No puedes ser la misma persona. Tienes la seguridad de tus pecados han sido perdonados. Tienes la seguridad de la salvación. Has sido adoptado en la familia de Dios. Mi equipo era bueno, aunque perdimos algunos juegos. Pero Jesús es mucho mejor porque Él nunca ha perdido ni una sola batalla que en la que ha peleado. Y ese es en el equipo en el que tú quieres estar. Eres adoptado en la familia de Dios. ¿Quién eres? No eres nadie antes, pero ahora eres parte de la familia real de Dios. Eres humilde. Los cristianos tienen que ser humildes. Pero eres parte de la familia real, parte del rey, hijo del rey. Puedes haber nacido en el peor lugar, en una cabaña, en el sitio más humilde. Puedes haber sido discriminado, haber sido odiado, haber sido abandonado. No importa, pobre. Pero si aceptas a Cristo, eres parte del reino, hijo de Dios. Y eso es algo importante. Cuando te bautizas, te has puesto a Cristo, te has revestido de Cristo. ¿Qué en cuanto a esto de rebautismo? A veces hay personas que me han preguntado esto. Si una persona ya ha sido bautizada, ¿se puede rebautizar? Bueno, dice la Biblia en Hechos 19. La historia dice que San Pablo se encontraba en Éfeso y encontró algunos discípulos que estaban allí en Éfeso. Y él le preguntó, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y dijeron, nunca sabemos. Entonces San Pablo les preguntó, bueno, ¿cómo se bautizaron? Y dijeron, nos bautizamos en el bautismo de Juan el Bautista. Porque Juan bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, de que tenían que creer en el que vendría después de él, que era Cristo. Y entonces dice en el versículo 5, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, habiendo aceptado a Cristo, fueron rebautizados. Fueron bautizados por Juan en el primer bautismo de arrepentimiento, pero ahora entendieron a Cristo, comprendieron la salvación del Señor y ahora se bautizaron en el nombre de Jesús. Si tú estás viviendo una vida cristiana y has aprendido cosas nuevas, si el Señor te ha elevado y te ha mostrado cosas importantes en la palabra de Dios, podrías decir, yo quiero bautizarme porque quiero enseñar al mundo la decisión que he tomado. O si tú te has apartado del Señor, si te has regresado al pecado, quizá eso es, necesitas rebautizarte de nuevo. Y Él te hablará al corazón, pero quizá debes de venir al Señor y decir, quiero empezar de nuevo.
Dice en Hechos 2:41, así que los que lo recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. No es una regla, es el Señor que quiere bendecirte, es una bendición que Él quiere darte. ¡Qué privilegio! El Señor no necesita que tú te bautices, pero lo hace por tu propio bien, porque quiere tener una relación contigo. San Pablo habla de ese lavado de los pecados, es morir a la vida antigua, es enterrar nuestros pecados en la tumba del agua y salir y caminar en novedad de vida. Si el diablo viene de nuevo y viene a molestarte, tienes que decir: no, yo sé cuál es la verdad, yo soy un hijo de Dios. Mi viejo hombre fue enterrado y ahora soy una persona nueva. Es un símbolo del compromiso con Dios, de la lealtad a Dios. Es una señal, es un testimonio ante la iglesia, ante el mundo, de que has aceptado a Cristo y que te has rendido ante el Señor y que quieres seguirlo a Él. En la Biblia hay la historia de un leproso que se llamaba Naamán y era capitán del ejército sirio. Y el profeta le dijo: para curarte de la lepra, ves al río y sumérgete, bautízate 7 veces en el agua. Sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y él dijo: no, hombre, ¿cómo voy yo a ir a este río? Pero eventualmente fue. No tenía nada que perder, se metió una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y a la séptima vez la lepra desapareció. Dios había hecho un milagro y lo limpió. En la Biblia la lepra es un símbolo que representa el pecado. Así que si tú tienes pecado en tu vida, Dios te invita a que te bautices, a que limpies tu vida y sales limpio. Dios te hace nuevo, te renueva. Eso es algo hermoso, es un significado especial. Dios sabe que lo necesitas. Nosotros sabemos que lo necesitamos. Ese momento del cambio es cuando te cambias de lugar, dejas la parte de tinieblas y vienes a la luz de Cristo. ¿Sabes, Saulo de Tarso, San Pablo, cuando llegó en el camino de Damasco y encontró a Cristo? Él estaba persiguiendo a la iglesia. Era un hombre malo, pero aceptó a Cristo. Y gracias que Dios nos, que es el que mira el corazón de las personas y sabe lo que puedes llegar a ser. No ve lo que tú eres ahora, ve lo que puedes ser una vez que te conectes al Señor. Así que San Pablo fue instruido a que fuera a que Dios lo había escogido y lo había llamado a ser un apóstol. Y cuando él llegó a la casa, el anciano le dijo: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Hechos 22:16. Le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Es la palabra vieja en inglés, pero la pregunta es la misma. ¿Por qué te detienes? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Levántate y bautízate. Y eso es lo que yo les quiero decir hoy a ustedes también. ¿Qué estás esperando? Quizá ha llegado el momento en que tienes que levantarte también y decir: Señor, yo quiero bautizarme. Quiero decirte una historia. Un amigo mío, el pastor, estaba en un país que era antes de la Unión Soviética. Y había una mujer que había ahorrado un poquito de unos cassettes de los mensajes que había escuchado y empezó a tocar estos tapes en la casa, estas cintas.
y su hijo se llamaba Peter y era un neonazi, de esas cabezas rapadas, no creía en Dios, no tenía nada que ver con la Biblia. Pero Peter tenía una enfermedad muy grave y iba a morir pronto. El pastor estaba orando por el hijo de esta señora, de esta mujer, y en una ocasión le dijo, ven a mi casa y quiero que me visites ahí y que hables con mi hijo. Llegó allí, vio a la mujer, vio al muchacho, lo vio ya que estaba a punto de morirse. Lo que había pasado es que ese joven había escuchado los tapes de la madre, los cassettes, y entonces había cogido todo lo que pertenecía a los nazis y lo había quemado y empezó a leer la Biblia y a orar. Y tomó al pastor del brazo y le dijo, quiero que me bautices. Y el pastor dijo, bueno, tú estás demasiado enfermo, no puedo. Y le dijo, no, quiero que me bautices. No quiero que me niegues el último deseo para un hombre, la última voluntad a un hombre que está muriendo. Y dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Así que llenaron la bañera de su casa. Y entonces tomaron a este Peter entre la esposa, la madre, lo pusieron en la bañera de su casa y lo bautizaron. Y Peter salió del agua tan contento, completamente contento. Y lo interesante es que su salud mejoró durante un tiempo. Pensaban que iba a morir, pero Dios le extendió la vida varias por un mes más. Se gozó con su familia durante ese mes. Y cuando el pastor vino después, otra vez, justo antes ya de que muriera, le dijo, bueno, ¿quieres decirme algo? Y le dijo, sí, quiero decirte algo. Quiero que le digas a la gente la historia, mi historia. Dile que era un ateo, un cabeza rapada de esos. Pero si Dios pudo salvar a Peter, dígales que no esperen, que si tienen la oportunidad, que lo hagan ahora, que no se pierdan esa oportunidad, que no desperdicien la oportunidad de gozarse en el Señor. Y la historia de Peter hoy día está contada en todas partes del mundo. Y es lo que el Señor le dijo a San Pablo, ¿a qué esperas? Levántate y bautízate. Y yo te digo esta tarde, esta noche, ¿qué estás esperando tú? Dios te llama. Él quiere que te bautices, quiere tener una relación contigo. Quiero invitar a los ujieres ahora que pasen una tarjetita. Y en esa tarjeta, mientras que pasan los jóvenes del coro, es una tarjeta con tu decisión. Y hay varias preguntas y yo quiero que hagas una marquita en la parte donde corresponda, ¿verdad? Escribe con un lápiz o una pluma lo que el Señor te guíe a que hagas. Así que vamos a pasar estas tarjetas ahora, pasémoslos rápidamente y mientras que están cantando, rellénalo. Uno dice, quiero hacer mi compromiso con el Señor. Otro, quiero ser bautizado de la manera que la Biblia enseña. Si no has sido bautizado, el Señor está esperando que tú hagas esa decisión. ¿Quieres seguir a Jesús y seguir su ejemplo? Haz una marquita en esa segunda pregunta. Otra dice, he sido bautizado, pero quiero rebautizarme. Si levantas tu corazón al Señor, si oras, Él te va a indicar lo que tienes que hacer. Número 4, quiero prepararme para el bautismo. No estoy diciendo que te vas a bautizar hoy, pero quiere decir, quiero bautizarme en el futuro. Quiero aprender más para ser bautizado. Ah, ¿cómo no? Y quizá puedes tener preguntas y dudas para mí o para alguien. Así que simplemente escribe ahí, tengo preguntas que quiero platicar. Y estate seguro que escribes tu nombre y tu teléfono porque quiero yo platicar contigo y quiero orar por ti.
El Señor te está invitando a que hagas una decisión esta noche. Quiero comprometerme con el Señor. Quiero tomar esta decisión. Ahí donde estás, si no te has bautizado, apunta, escribe, pon una marquita y di, quiero bautizarme tal como dice la Biblia. Tú sabes, el Señor es el que está hablando a tu corazón. Si no la tomas ahora, ¿cuándo vas a tomar la decisión? No hay mejor tiempo que ahora. Quiero rendirme a Cristo, dile. El acabar una etapa y comenzar una nueva vida. Quiero ser rebautizado. Si es eso lo que sientes, si el Señor te está hablando a tu corazón, Señor, apunta, haz una marca ahí. Si quieres prepararte para el bautismo, necesito aprender más. Quiero estar seguro de bautizarme en el futuro. Apunta, hazlo, la marquita ahí. Y la última pregunta, tengo preguntas, tengo dudas. Escribe tu nombre y yo voy a platicar contigo y voy a orar por ti. Hoy el Señor está esperando que tomes una decisión. ¿Necesita hacer eso Dios por nosotros, invitarnos para un lugar donde nuestros pecados puedan ser perdonados y darnos una nueva vida? Nadie está forzando a Dios. Eso lo hizo porque nos ama y nos invita. Y Él nos está invitando de ese gran amor que Él tiene por nosotros. Nos invita. A veces uno tiene que dejar una invitación, no aceptar por una razón u otra. Pero esta es una invitación que nadie debería de dejar a un lado. Haz la marca en la pregunta que corresponda. Quiero ser bautizado de la manera correcta bíblica. Dile sí al Señor. El Señor te está invitando no solamente a una nueva experiencia, sino a liberarte completamente, a darte una nueva vida. He sido bautizado, pero quisiera ser rebautizado. Quiero prepararme para el bautismo y tengo preguntas o dudas. Cualquier cosa que aplica ahí, haz la marquita y entrega de nuevo la tarjeta de nuevo. No te olvides escribir tu nombre. Ahora los sugieres van a pasar de nuevo a recoger estas tarjetas. Quiero orar por cada uno de ustedes. El Señor te está hablando para que tomes la decisión correcta.
nosotros lo merecemos, pero todos podemos tener el don de la vida eterna. Dios puede leer la mente. Él entiende lo que sucede en nuestro corazón, pero hay un gran valor en ofrecer nuestra vida al Señor. Yo quiero ser un hijo de Dios. Que el Señor te bendiga al haber hecho la decisión hoy. Todavía hay algunos que están recibiendo las tarjetas. En cuanto terminemos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque esta noche tenemos la oportunidad de conocer a Jesús. Lo podemos aceptar en nuestro corazón por fe. Gracias porque hay muchos que lo han invitado a su corazón. Señor, danos esa paz que viene con Cristo. Oro por cada una de las decisiones que se han tomado esta noche. Señor, une nuestro corazón al tuyo, que nuestro corazón esté unido completamente al tuyo y que seamos tuyos y que tú seas nuestro. Guíanos. Si hay alguien todavía que no ha aceptado la invitación de Cristo, continúa trabajando en su corazón y hablándole a él hasta que esté completamente rendido a ti. Gracias por tu amor y tu misericordia. Lo aceptamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Quiero recordarles que mañana estaremos aquí a las 10:45 y a las 7 de la tarde.